I like spiciness, but this was too much. Oh, I'm so sorry for her, okay. And it's me. Pobrecita. My name is Lucy. Mi nombre es Xochitl y hoy vamos a ver los videos de mamá que hemos hecho en el 2021. You have been in a lot of mamá videos this year. What are some of the most memorable mamá moments of 2021 for you? The Takis, because I honestly do not like Takis, and just having to eat it, I don't like Takis. And I'm still surprised why people still like Takis. I still don't understand that. Quizá este es cochino, ¿verdad? Pero me gustó uno de jarritos, pues yo no puedo tomar soda así gaseosa, ¿verdad? Y entonces yo empecé a eructar. Perdón. I'm so sorry. Y me dijo mi productor, ¿podemos poner los cerutos en el video? Y yo dije, oh, sí, está bien. Can I include that in the video? I don't care. You're gonna be a burp county. Oh, nunca me imaginé lo que hicieron conmigo. Los jarritos tienen mucho gas. Excuse me. Excuse me. Ay, perdón. Todavía lo veo ese video. Me da tanta risa, pero también me da bien mucha vergüenza. Perdón. Esa no soy yo. Porque yo no soy así. Pero riéndose de que nunca habían visto algo así, que estén poniéndole número a los mendigos erutos, pues ¿cómo pues? To celebrate the new year, we're gonna look back at some of the most popular videos of 2021 and even show you some bloopers that didn't make it into the final video. Bloopers? If I'm perfect, how would you be bloopers? Like, there's no bloopers, please. Really? My name is Xochitl. My name is Lucy, and today I'm ranking hot sauce. This is not my favorite episode. All those hot sauce, but some of them were very good. Hot sauce from Taco Bell. I usually love the hot sauce from Taco Bell, and I still do love Taco Bell and the hot sauce. Se me hace que esa no me gustó porque a mí la Taco Bell nomás no. No se siente como mucho. Ah, ¿qué te dije, ves? I think now I'll probably give it like a 7. Burritos para los tacos. Sabe más bien. Y antes le diste un 3, Xochitl, y le hubieras dado 0. Al final, no sé, no lo sé describir, pero no me gustó. No. Tapatío. My favorite tapatío. I have a big, huge bottle at my work with tapatío. Big one. ¡Uah! Tapatío, me encanta. Así es. Me fascina tapatío con todo. Con todo. Papitas, maruchan, todo. Because you can never have enough tapatíos. Yucateco. Extra hot sauce. Ooh. Yeah. Oh, my gosh. Water, please. Oh, pobrecita Xochitl. ¿Te ardió el de este, da? Me estaban matando. It was too hot. It was hot. That is hot. That is hot. It's hot. It's hot. It's hot. Híjola. Sí me acuerdo. No me vuelvan a dar eso porque... I was dying in there. My stomach was hurting. Everything was hurting. I was crying. I like spiciness, but this was too much. I feel sorry for myself. Look at that. I pity her. Pobrecita yo. This is what a mom's love do, huh? Hello. Help your mom. Your mom's dying here. Oh, just stop staring at me and help me. And you're not helping me. Look at that. Oh, I'm so sorry for her and it's me. Pobrecita. Ay, ay, ay. Oh, pobrecita. I'm sorry, Lucy. Rachel Ray is an American celebrity cook, and today, you're going to be watching a video from her where she teaches you how to make pozole. ¿Cómo ella va a saber hacer pozole? Ven, desde el principio ya me habían hecho enojar.
Ay, esto sí me hizo enojar mucho porque de veras el pozole. We're gonna make a layered chili red pozole. Ay, para empezar ya empezó mal. Ese no es pozole, que no los engañen, por favor. Ni para mis perritos. Cuando lo veo, de verdad que sí me hace enojar porque está mal. Comino. Ahora les dije con tiempo. Háganme una cita con ella para yo enseñarla a cocinar a la vieja huevona esa. Todavía miro otros videos y salen las mismas cochinadas que hace. Era nomás. No. Y pensar que hay gente que gana un dineral. Nunca me ha gustado. Ay, no. De plano. ¿Me hicieron la cita o no? I admire her, so this time I was so disappointed that she was doing all that because I think of her a very, very perfect cook, and seeing that disappointed me a lot. Parece cuando les hago caldo a mis perros con croquetas. No, pero ni mis perros se lo comen. No, claro que no. No, y más. Yo no me lo comería. No. I was disappointed, very sad and upset. It was very upsetting. You're such a good cook. Why are you doing things like that? It's just wrong. And then having all the audience being all like, ah, it's so delicious. And that's when you know it's so fake. I mean, really? Con fritos, vieja huevona, jalapeños. ¿Lo que creen que son nachos o qué? What did you think of her pozole? It's trash. It's nasty. It was nasty. I don't even want to try it. Don't you ever give it to me to try it because it was nasty. Just seeing how it was cooked, don't even. Para empezar, yo ni le aplaudiría. No, así sigo yo, Sochi. Así sigo yo. No lo haría. No me vuelvan a enseñar nada de eso. ¿Eh? That's no pozole. What the f***? Ay, y no dije malas palabras, pero traía un resto de malas palabras, ¿eh? Y sí, me aguanté porque me da vergüenza. ¿Que por qué no me han hecho la cita para ir a enseñarle cómo se hace el pozole mexicano? Y que se me pidieron las cazuelas que les dije que me gustan de ella. Es lo único que me gusta de su programa, las cazuelas. ¿Tampoco las han pedido? Pero de ella nomás sus cazuelas. O si le puedes decir si me manda una orden de cazuelas y maybe la perdone. Pero hasta ahí. Sigan así de sordos para que vean. How good are you at handling sour candy? Not too just good. Thinking about sour, I make my faces right today, away. Because I really don't ever like sour candy. How exciting. Hot shoe sweetened sour watermelon. Te alegraste a la sin saber lo que te esperaba, Sochi. It's sweet, not sour. That surprised me it's a lot. This is delicious. Como yo tengo dientes postizos. Y se me pueden caer mis dientes. Empezamos bien. Y sí, me los debo de cuidar, tan caros que pagué. I always try to stay away from those sourness of the candy. Oh, and I'm wearing my favorite dress. I like they're that delicious, dress. They're delicious. It's my favorite. The sweet. The same. Claro, claro. Sí, así sigo yo. Me encanta. Look at that face I make. It's so funny. Ah, cómo me hacen sufrir dándome porquería y media. Oh my gosh, it's so weird watching me. Like, how did this happen? That's not me, okay? Muy malo. Estás súper ácido. Sí. Uy, ay, ya me acordé de ese video, cómo me hicieron sufrir. Barnett Mega Sour Candy. Ah, ya me acordé de esas bolas. So brave, but not brave enough. Look at Sochi. Eso, tíraselas. Estas cochinadas, ¿de dónde las sacaron o qué? Si a un niño le dan algo de esto, lo van a matar, van a ver. God, this is the nastiest thing I ever tried. Yeah, well, I cannot say that no more because you guys made me taste more, 10, more worse things than that. Nasty. Hasta me hicieron llorar. Oh, me acuerdo. Sí, me acuerdo de eso. You really, I was crying for reals because that was like the worst thing ever. For reals, it was nasty. I heard Skittles and Sriracha are good together. Skittles me gustan mucho y esa salsa está muy, tiene mucho vinagre, entonces van a estar más amargos. Ay.
para que nunca más comamos Skittles. We have a little surprise for you. Skittles and sriracha. Will you try it for us? Having the surprise of eating that, oh boy. I really got surprised at that. I didn't know they were brave enough to do that to me. Pero, of course, just like a trooper, I had to do it. Yo soy Spice Queen. Hey. Bien tontita de la cabeza que saliste comiendo esa chingada. I could taste the chili and it was nasty. Duré 4 días con chorro por haber probado esas chingaderas. 4 días con chorro. Yeah, it was nasty. It was just nasty. Pobrecita de mí. Eso. Vomítate para que ya entiendan estos desgraciados que no te andan dando por tenis. Lo logramos. ¿Sabes que les hubieras cobrado el rollo de baño que gastaste con tanta diarrea que te dio? Sí, ¿por qué no? I kinda never wanted to eat Skittles after that. Ay, perdón, no soy yo. Me salió un coche. ¿Por qué grabaron eso? ¡Respétenme! Ay, Soch. Mira lo que haces por tu hijo, Soch. Por favor, qué vergüenza, Diosito Santo. Voy a ser Lady Erutos. No, ya me acordé de ese día. No, qué diarrea me dio, Diosito Santo. Mira nomás. No me creías, ¿verdad? Y me va a dar chorro, vas a ver si no. Ay. Después de que probé esa fregadera de Skittles con sriracha, ahí mismo les dije, miren, me va a dar diarrea, ¿eh? 4 días con diarrea. Pero no crean que diarrea sí. ¡Ay, hice diarrea, qué chido! No, 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 no. Era de... ¡Baño, baño! Salía yo así del baño, desnutrida, agarrándome de las paredes. Y aquí entre nos, que no salga de aquí la conversación, el yo-yo ya no lo aguantaba. A todos nos ha dado diarrea. No, este, no, ay, esta cómo habla leladas. No, a todos nos ha dado diarrea. Pero no, ya 4 días, olvídense. Yo a solo que me esté muriendo de hambre los compro. Así, pero sí, digo lo mismo. Me los robo lo de mismo. Algún lado. Pero no, no, me los robo, no. Pero no me voy a morir de hambre, me voy a morir de una pinche gastritis, de tanta cochinada de esa. Oh, look at your face. You look so cute and old, mamá. Oh. Hot nuts. Les he dicho que cuando me den a probar esto con chilito, me traigan conta la cerveza. Es hora que no la veo. Don't offer me water, ¿ok? Ah, no, eso sí no entienden, ni en inglés ni en español. Todos los videos les digo, cuando sea algo enchiloso, denme una chela bien helada. Ah, no, eso no entienden. Can you bring me a Bud Light, please? Takis meat stick. And no matter how much you change it, do the more different types of Takis you change it to, it tastes horrible still. Qué asco. Ay, ya me acordé otra vez, guácale. Sí, sabe horrible. It will not change. Sabe a chorizo viejo. You can give it to me next year, it will still be nasty. Unless maybe they ask for my recipe and I can change it to a better Takis taste. Fuchi, fuchi. Todavía fuchi. Pienso lo mismo o peor. Ni con hambre me comería eso. Prefiero morirme de hambre. No andes hablando esas tarugadas, ¿eh? Gracias por ver nuestros videos. Todo lo que hicimos en el 2021. Thank you for watching our videos for 2021. I appreciate all the support. And I'm hoping and looking forward to more subscriptions there. Please subscribe, subscribe. So please do that. Please do that. And I want to wish you all a very prosperous, happy new year. And remember, always cook your best meals and do it with lots of love. And if you ever want recipes, ask me, I'll give them to you. Les aseguro que lo hacemos con tanto corazón, espero para el 2022 nos sigan apoyando, nos sigan viendo y disfrutando, pues, le pueden llamar tonteras o
pues yo ya ni sé ni cómo llamarle, ¿verdad? Pero todo eso sí les digo y se los aseguro, todo lo hago con muchísimo cariño. Esto lo empecé para ayudarle a mi hijo y ahora ya hasta lo disfruto. Es algo bien bonito. Les deseo que este año termine muy bien, con mucha salud para todos ustedes y los espero en el 2022. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su apoyo.